Saludos, muchas gracias. Así mismo, como acaban de adelantar, pues precisamente en este momento se encuentran los organismos de seguridad, cuerpo catrense aquí de la provincia de Dajabón, Policía Nacional, Ejército de la República Dominicana, el CESFRON, junto para enfrentar los violadores del toque de queda, aquellas personas que no acatan el llamado del protocolo sanitario. Serán sometidos a la justicia y todo aquel establecimiento que no cumpla con lo establecido por la ley también será clausurado. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están trabajando en conjunto. Ya usted puede ver cómo que estamos unidos y vamos a luchar hasta el último momento. Unidos, y el pueblo debe de saber que debe de respetar la nueva medida. Y los miembros del Ejército y la Policía Nacional les tienen respeto a la ciudadanía, porque se le está dando todos los días las instrucciones precisas para que se respete el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Tenemos una cancha ahí ya habilitada para todo aquel que desautorice el decreto presidencial que esté establecido, como ustedes pueden ver, que hasta las 7 de la noche, y de ahí en adelante vamos a trabajar en la calle en favor del país, en favor del pueblo, en favor de la ciudadanía. Y la ciudadanía se mantendrá asegurada porque los miembros del Ejército, del Ejército Dominicano, la policía y los demás cuerpos castrenses estarán en las calles defendiendo la seguridad ciudadana. Esto es lo que tenemos por el momento. Regresamos con ustedes a los estudios.